¿Qué tal? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hoy vamos a hablar de comunicación consciente con un gran experto de Tailandia, con Jirayut Sintupan, traído por la colegiatura al Congreso Otro Mundo. Vamos a mirar cómo la economía colaborativa cambia los modelos de negocios. Vamos a mirar específicamente qué está pasando en el sector inmobiliario. Y con David Juárez hablaremos de rentabilidad, de relaciones duraderas, más que de producto, de emociones. Las empresas culturales pueden ser rentables y mucho. Eso nos lo cuenta Juan Carlos Sánchez, director del Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín. Y hoy en Negocios les traigo a uno de los conferencistas que estuvieron en el Congreso Otro Mundo de la Colegiatura. Me impactó muchísimo estar con Jirayut Sintupan de Tailandia, quien nos hablaba de la importancia de esa comunicación consciente. Pues bienvenido y qué bueno tenerlo acá en Negocios. Jirayut, cuéntenos sobre esa importancia del aquí y el ahora para esa comunicación consciente. In terms of, you know, the business practice, yeah, to be able, you know, to focus on here and now, is to be able to focus on, you know, the work at hand, not to worry too much, you know, about what is not there. Because, you know, when we are working, you know, we often, you know, think of deadlines, and we often think of, you know, other things like sales predictions. Mm. But, you know, in fact, you know, because, you know, we are working, so, you know, we should work in within the moment of here and now, and focus on, you know, what we are doing and trying to do the best instead of, you know, trying to achieve something that cannot be predicted. Quizás uno de esos grandes ejercicios o de contenidos que usted nos presentaba hoy era la importancia de respirar. ¿Cómo es fundamental estar consciente de esto para dominar nuestro cuerpo, sobre todo las emociones? We usually have our worries and we usually, you know, think of ourselves as not enough. So the important breathing is to bring our thought back into our body and to prepare ourselves and to be able to react to the situations that is at hand. Usted hablaba de la importancia primero de tener autocompasión, de autoobservarnos, de comenzar por nosotros antes de mirar hacia la fuera, hacia los otros. Háblenos de esa importancia, sobre todo cuando hablamos de presidentes, de gerentes, de compañía, directivas, que tienen tantas personas bajo su responsabilidad. In the business world, we all have to attend a meeting, and, you know, we often think that in the meeting, other people will attack us, will attack our ideas. So, it is important, you know, for us to, you know, understand first that our idea may not be perfect, but, you know, it is good enough. And the whole point of the meeting is, you know, for everyone to work together. Hoy en día, con el auge de la economía colaborativa y sobre todo con el apoyo de la tecnología, hay diferentes formatos para alquilar propiedades distintos a los tradicionales, en donde un inquilino vive todo un año. Vamos a hablar con John Laguna, que es el gerente de ventas para Latinoamérica de Home Away, un concepto que es bien interesante y nos va a contar cómo se ha venido moviendo esta industria. Bienvenido, John. Sí, Juan Carlos, efectivamente. Interesante cómo a través de la llegada del Internet y la masificación del Internet, las personas están utilizando mucho más las tendencias de economía colaborativa para ofrecer diferentes productos y servicios. Uno de ellos es, lógicamente, el alquiler de propiedades amobladas, muy cómodas, muy bonitas, que en todo el mundo se está imponiendo como tendencia de hospedaje. Analicemos entonces, John, cómo está cambiando esa industria, que digamos que era dominada por los hoteles a nivel mundial, pero cómo, en virtud de esa economía colaborativa, ya la gente ve alternativas de alojarse en apartamentos, en casas que ya están amobladas. Entonces, expliquemos cómo funciona el modelo. Correcto, Juan Carlos. A nivel mundial, los dueños de propiedades, tanto como los viajeros que se encuentran buscando un hospedaje, cada vez están considerando más la opción del alquiler de propiedades. Y esto es por varias razones. Primero, alquilar una propiedad es más barato que alquilar o reservar una habitación de hotel.
y te da muchísimas más comodidades también en la experiencia. La experiencia de vivir como un local en cada destino en donde tú viajes, tener a disposición una cocina, varias habitaciones, digamos que estamos hablando incluso de propiedades que tienen un jacuzzi, una terraza, vista al mar, dependiendo de la ubicación y del destino, se pueden conseguir a un precio muy interesante. En general, lo que nosotros hemos visto es que en Colombia, en Latinoamérica y en general, las personas pueden conseguir alquilar una propiedad completa para hospedarse por la mitad del precio de un hotel y pueden disfrutar el doble de espacio del que disfrutarían en un hotel. Así que lógicamente es un trato muy interesante para todas las personas que quieren viajar y lógicamente una opción de ingresos adicionales para quien tiene una propiedad que decida ofrecer en alquiler. John, y ahora analicémoslo desde el punto de vista del que tiene la propiedad y quiere que le dé máxima rentabilidad. ¿Cómo sería ese comparativo? ¿Cómo funciona el negocio ahí? Es una excelente oportunidad de negocio para quien tenga una segunda propiedad y desea alquilarla amoblado. Digamos que hay muchas diferencias entre arrendar o alquilar una propiedad amoblada. La mayoría son ventajas y tenemos las siguientes ventajas. Primero que todo, cuando tú alquilas tu propiedad por periodos cortos, lo que vas a hacer es que vas a tener tu propiedad amoblada, lista y disponible con todos los servicios para que un viajero la pueda disfrutar y pueda sentirse como en casa cuando está afuera. Pero tienes una ventaja y es que en el momento que tú quieras usar tu propiedad, ir y quedarte allá, hospedarte, pues vas a tener todo lo que tú mismo obviamente arreglaste para que lo puedas disfrutar. No es como que sales de tu propiedad, firmas un contrato de arriendo y al año vuelves a mirar cómo está, a revisar qué se dañó. No, sino siempre vas a estar yendo a tu propiedad, revisando cómo está todo, tienes el control del mantenimiento y la puedes disfrutar en el momento que desees. Y este es un emprendimiento que me encanta. Dos mujeres, hermanas, que se juntan para decirle al mundo que el negro está de moda. En julio del 2015, yo vivo en Montreal y mi hermana en Bogotá, nos encontramos de vacaciones, hemos vivido lejos y aparte de la una de la otra durante muchos años, y en medio de una conversación y de muchas otras que tuvimos en ese momento, nos dimos cuenta de que compartíamos muchos intereses. No solamente el hecho de ser de la misma familia, sino que teníamos unas inquietudes frente a los temas de género, frente a los temas de inclusión, frente a la discriminación, frente a la falta de valoración de la diversidad que nos preocupaban enormemente. Nos miramos y dijimos, si hacemos algo. Pensamos que era difícil, sobre todo por la distancia, pero nos fuimos con la idea. Andrea volvió a Bogotá y empezamos a trabajar sobre qué podíamos hacer. Andrea acababa de hacer una investigación en el tema de comunidades afro. Nos empezamos a encontrar con una situación muy difícil que viven las comunidades afro de nuestro país y creímos que podíamos empezar por algo chiquito a generar grandes transformaciones, empezando por una reflexión personal sobre cuál era nuestro papel a la hora de trabajar por la discriminación en Colombia y creamos El Negro Está de Moda. Bueno, como ya decía Mabel, empezó como una reflexión personal y lo primero que logramos fue sorprendernos con que esa reflexión también lo estaba haciendo muchas otras personas a las que les comentábamos la idea. Comenzamos compartiendo nuestra idea con familiares y amigos que inmediatamente hicieron la reflexión y desde ahí empezó ese impacto. Empezaron a unirse a nosotros y a este movimiento, haciendo que fuera más fuerte, que nosotros también creyéramos más en esto. Luego estuvimos en la calle, también tratando de validar esta idea y nos dimos cuenta que la gente también se unía a esta transformación, a esta reflexión. Después de eso estuvimos con las personas directamente involucradas, las que nos mueven a hacer este proyecto, que son las comunidades negras, a quienes también les llegaba la reflexión y quienes empezaban a transformar también pues el significado de la palabra negro, que era lo que nosotros queríamos lograr. Y después de eso pues decidimos que ese impacto estaba llegando mucho más grande y teníamos que hacer algo. Entonces, por eso desde este año lanzamos un proyecto, una convocatoria que se llama La Lista Negra de Mujeres Inspiradoras de Colombia. Está enfocada en reunir un grupo de mujeres emprendedoras de las comunidades negras, que sean negras o que se autorreconozcan como negras, que tengan emprendimientos
que visibilicen y promuevan la cultura y la tradición de las comunidades negras. Nos hemos dado cuenta que ha tenido un alcance muy grande, hemos llegado a conocer mujeres desde Puerto Asís, en Tumaco, en Medellín, en lugares como Timbiquí, que tampoco sabíamos que podíamos llegar a acceso. En este momento nos sorprendió la historia de una mujer emprendedora en Puerto Asís, muy joven, tiene 18 años y a pesar de barreras que hemos encontrado como la tecnología, llegar hasta Puerto Asís, poderse conectar, poder hacer una postulación vía correo, llenar formularios, es muy difícil y esta mujer se movió, nos llamó muchísimas veces para que su emprendimiento se subiera a la plataforma porque no lo lograba. Después de esto nos dimos cuenta que el emprendimiento trabaja sobre los turbantes y todas las artesanías, pero a través de la historia ancestral de las piedras, lo que para estas comunidades significa y lo que para ellas significa hacerlo manualmente. Era toda una tradición que lo hacía con su mamá y con su abuela y ahora ella quiere transmitirlo pues a todos los que conoce. Y no solamente queda en la historia de ahí, sino en querer que todo el mundo la conozca. Ha logrado tener muchos seguidores, ha logrado tener creo que la mayor votación por parte del público en general y es de un lugar que es difícil el acceso y que incluso muchas mujeres que se han postulado a Bogotá no han logrado tener la votación y el alcance que esta mujer ha tenido. Entonces nos inspira para saber que la barrera que nosotros creíamos inicialmente que era la tecnología, si uno la quiere, la puede superar. Y esta mujer lo ha hecho. El negro está de moda. Instrumental communication is the kind of communication we need in basic everyday life just to get around and complete tasks. If you're going to buy a ticket on the metro, you're going to ask, how much does it cost? What do I, you know, do I have the right change? This kind of thing. That's instrumental communication. It's just the basic necessary to get things done. Existential communication goes a little deeper, well, much deeper in fact. I mean, existential communication is a communication which actually explores our existence and our coexistence in this universe. In the workplace, it would also be very important to have both instrumental communication and existential communication. Instrumental communication can, at its worst, be the language of bureaucracy. Have you done this? Have you done that? When are you going to hand this in? Now, 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 now. Useless paperwork that is absolutely useless for anything, that you just have to fill out, gets put in a drawer, waste of time. So the workplace can become completely taken up by instrumental communication if you don't also make a place for existential communication. Which would be taking care of your employees, caring about the other people that share the office with you, taking an interest in their life, where they're going, what they're doing, also where the company's going and what the company's doing. So yes, I think it's important to have a balance between these two kinds of communication. Obviously, if you just have existential communication, it's too much. I mean, you can't talk about these things all day long. It's overwhelming, but yeah, you need a balance, and just as you need a balance in everyday life, you need a balance in the workplace as well. The best example I can think of that's coming to my mind, I don't know, I mean, this is something I did the other day. I'm not saying this is the perfect way to go through life. It's just, the other day, I was sitting in a talk and we were handed some baskets of empanadas and some nice things to eat. And I was eating this food and then I was told to go and sit somewhere else. And I felt really bad that I wasn't going to have the opportunity to say thank you to the woman that was clearing away the baskets. So I made her like a little note with pictures and I put it in the basket. And when I was talking to someone else in the corner of the room, I noticed that the empleada had come, she'd taken the basket, and I saw her look at the note, and I actually saw her cry when she saw this note in the basket that somebody had actually noticed her efforts that day. I'm not saying that everybody should write little cards all day long or that that's, you know, a perfect way to be or something, but it also adds interest to your life. If you add these little bits of creativity into everyday life, I don't know, life becomes a more beautiful thing, I think. It's more enjoyable and I don't know, maybe it's just the effect Colombia's having on me, I don't know.
Y hoy hacemos la sección desde adentro con un modelo de teatro muy diferente. Visitamos el Teatro Pablo Tobón Uribe, que se ha venido reinventando, cambiando su modelo para salirse de las tablas, de los telones e irse a la calle. Juan Carlos Sánchez es el director general y nos va a contar sobre qué es lo que está pasando acá en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Juan Carlos, gracias. Bienvenidos al Teatro Pablo Tobón Uribe, un centro cultural de puertas abiertas. Aquí lo estamos viendo. Un teatro que rompe paradigmas, que deja de entenderse solamente desde la práctica en su sala, en su interior, para llegar a un espacio también tipo café, que conecta un tema comercial con un tema también de permanencia después de las obras, y también una glorieta en el espacio público del centro de Medellín, que conecta también todo un tema ciudadano, un tema de apropiación del espacio público, pero permitiendo también que la agenda cultural de la ciudad suceda tanto al interior, ¿cierto?, como en un lugar como este, que es un teatro, un café-teatro, pero lo más importante, en el espacio público, en esta glorieta de la vida. Juan Carlos, entonces vamos por partes, porque hay teatro, hay actividades, hay un café. Empecemos por hablar del teatro. ¿Qué transformaciones se han hecho ahí? Bueno, lo más importante destacar es que con la Ley General de Espectáculos Públicos, que es esa tributación que nos llega por los grandes conciertos, como los de Madonna, como los de Bill Jones, como los de Guns N' Roses, esos conciertos llegan nuevamente a entidades culturales a través de proyectos, y gracias a esos recursos hoy tenemos digamos en términos de iluminación, una gran apuesta para permitir espectáculos de muy buena calidad en nuestra ciudad. Tenemos un sonido también espectacular, de las mejores garantías técnicas, y también iniciaremos un proyecto de intervención para los sótanos del teatro, para sus terrazas y otro tipo de apuestas por el mobiliario y la estructura general del teatro, que lo ponen a la vanguardia y que, pese a los 65 años que ya tenemos, pues sigue siendo un teatro muy moderno con condiciones técnicas de avanzada. Juan, vamos a explicar esos diferentes modelos de negocios que ustedes utilizan y que en muchos casos inclusive permiten que grupos artísticos tengan el acceso al escenario. Bueno, el modelo de negocio, naturalmente, la entidad se da bajo la metodología de alquiler, la coproducción, pero hemos venido trabajando con artistas locales, también con nacionales, permitiendo que este espacio, el Café Teatro, pueda en algún momento de la semana tener utilidad vía taquilla para todos los artistas que se presentan acá, y en contraprestación, en días de playa, los primeros fines de semana de cada mes, haga una presentación gratuita en espacio público. Entonces ahí miramos un ejercicio de corresponsabilidad que nos funciona bien y que permite que exista un modelo de negocio y de gestión que siga permitiendo la circulación de artistas locales y nacionales en el teatro y hacer sostenible también la agenda cultural en el espacio público. Y hoy vamos a hablar de emociones, cómo realmente las personas, en lugar de comunicar de producto, deben comunicar esas experiencias, si quieren hablar de buenos márgenes, de rentabilidad y sobre todo de relaciones duraderas. Por eso estamos aquí con David Juárez. Él viene de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Cuéntenos inicialmente por qué en definitiva debemos transmitir experiencias, más emociones que el mismo producto. Perfectamente, vamos a ver, el marketing puede ayudar al área comercial a vender más y con mayores márgenes. ¿Por qué? Porque hoy en día el consumidor del siglo XXI es un consumidor que ya es experimentado. Es decir, no es la primera vez que le vendemos un producto ni se lo comunicamos. ¿Cuál es el resultado? Pues que ese consumidor realmente, para aquellos productos poco diferenciados, se va a basar sus compras en precio, mientras que lo que realmente quiere vivir son experiencias. Un ejemplo, ¿por qué un consumidor no compra el disco de su cantante favorito por $20 y está dispuesto a pagar $100 por asistir a su concierto? El primero sería para toda la vida, el disco. Y el concierto duraría una hora y media. Sin embargo, hay que reflexionar, ¿realmente el disco es para toda la vida o es el concierto y la experiencia vivida para toda la vida? A partir de ahí tenemos que analizar el por qué hay que transmitir experiencias vividas y por qué debemos de focalizar hacia las emociones cuando desarrollamos modelos de negocio. ¿Cuál podríamos decir que es el riesgo cuando hablamos de producto y no de experiencias? Analizado desde la perspectiva del consumidor y desde la comunicación, si hablamos de producto, el consumidor automáticamente va a analizar prestaciones del producto y las va a comparar con las prestaciones de nuestra competencia. Al final, el valor percibido estará basado en el precio. Es decir, una decisión de compra basada en el precio porque queremos ahorrar.
Sin embargo, si nuestra comunicación está focalizada a experiencias y lo que vamos a vivir y a sentir con ese producto o con ese servicio, el consumidor se trasladará de manera visual al uso del mismo y ya no será tan importante lo que es el precio. Luego, productos diseñados desde las emociones y comunicación hacia la experiencia que va a vivir el consumidor con ese producto o servicio, hará que tomen decisiones basadas más en las emociones que en el precio. Con lo cual, nuestro valor añadido, nuestro valor percibido y nuestro margen comercial se puede incrementar. Y si hablamos un poco de lo que representaría ese producto para la persona, lo que le haría sentir, un ejemplo podría ser el de los bolígrafos que usted me contaba hace un momento. ¿Por qué el ser humano toma esas decisiones? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer esto? Hablando de un producto industrial, como podría ser la fabricación de bolígrafos, cuando estamos pensando en un bolígrafo, a nivel de fabricante, lo que queremos es que salga lo más barato posible, unos 10 céntimos de dólar, para venderlo a 12. Ya tenemos nuestro margen comercial. Desde el punto de vista del consumidor, al final es un bolígrafo. Con que pinte es suficiente. Es decir, bolígrafo, prestaciones. Pero desde la perspectiva del consumidor, si en lugar de intentar hacer bolígrafos a 10 céntimos para venderlos a 12, pensase en hacer un bolígrafo de 10 dólares, ponerle una marca Montblanc y tratar de venderlo a 250 dólares, cambiamos de consumidor y hacemos desaparecer a todos los competidores. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente pasamos al mercado de los regalos y nuestro competidor es Apple con el iPad mini, porque yo a final de año a mis mejores clientes les voy a regalar o un Montblanc o un iPad mini. En Facebook los esperábamos en nuestra fanpage, donde cada semana en Negocios en TM ponemos contenido que sea útil y relevante para el mundo de los negocios. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/negociosentm. Más de 49,000 personas que se han suscrito en este canal y a las que les llega un email cada que subimos un contenido. Llegamos así a Iberoamérica. Y en Twitter estamos como @PaolaRuedaLópez, @JuanCarlosY y la cuenta del programa @NegociosNTM. Este es Negocios con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Este es Negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hasta la próxima emisión.